pastor principal de la iglesia New Life Church en Colorado Springs. A pesar de la adversidad que ha enfrentado la iglesia New Life, ha sabido guiarlos al propósito que Dios ha trazado para ellos. Este año en Ensancha 2015, Brady Boy. Muchas gracias. Good morning. Buen día. So good to see you. It's good to be in Guatemala. Es bueno estar acá. Es bueno estar en Guatemala. How many of you love Jesus? ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? So I want to say something. I want to say something that I lead my own congregation in before we receive the word this morning. Quiero decir algo que utilizo para guiar a mi propia congregación antes de iniciar esta mañana. There's something powerful when a group of people pray together, when their voices are unified in prayer. Hay algo poderoso cuando un grupo de gente ora junta, cuando sus voces al unísono se oyen de manera conjunta. And I'm the pastor of a praying church. Y soy el pastor de una iglesia que ora. How many of you are part of a praying church? ¿Cuántos de ustedes son parte de una iglesia que ora? Amen. 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 So we're going to say this out loud, and this describes our faith. This is a way to get our heart ready for what the Holy Spirit's about to do. Vamos a decir esto en voz alta, y esto describe nuestra fe. Vamos a hablar de aquello que el Espíritu Santo está a punto de hacer. So say this really loud with me from the bottom of your heart. Entonces diga esto con voz muy fuerte desde el fondo de su corazón. Say, Christ has died. Cristo ha muerto. Christ is risen. Cristo está resucitado. And Christ will come again. Y Cristo volverá. Come on, one more time. Una vez más. This is the mystery of our faith. Esto es el misterio de nuestra fe. Christ has died. Cristo murió. Christ is risen. Cristo resucitó. And Christ will come again. Y Cristo volverá de nuevo. Amen. Amén. Amen. Amén. So I want you to turn to some brothers and sisters around you and say, "That is the truth." Dígale a los hermanos que tienen alrededor, esta es la verdad. Tell them they look nice. Dígale, te ves bien. Tell them it's an honor to be sitting by them. Tell Dígale, them that es right un honor now. Estar acá cerca de ti, sentado a la par tuya. And you may be seated. Siéntese, por favor. So greetings from Colorado, the United States. Saludos desde el estado de Colorado en los Estados Unidos. I pastor at a church called New Life Church. Soy el pastor de una iglesia que se llama Iglesia Nueva Vida. Our church is way up near the Rocky Mountains. Nuestra iglesia está localizada en lo alto de las montañas rocosas. And just 2 weeks ago, y hace solamente 2 semanas, we had a foot of snow, 12 inches of snow at my house. Cayó nieve cerca de mi casa. Tuvimos alrededor de medio metro de nieve en mi casa, 12 pulgadas. So when I came to Guatemala 2 days ago, y cuando vine a Guatemala hace 2 días, I got off the airplane, me bajo del avión, and I thank God for the warm weather. Y le doy gracias a Dios por el clima cálido. It's a gift from the Lord to me today, right? Es un regalo de parte de Dios para mí. Yes. I want you to turn in your Bible to Luke chapter 8. Quiero que vayamos en nuestras Biblias a Lucas capítulo 8. And we're going to be reading verses 11 through 15. Y vamos a leer los versículos del 11 al 15. I want to find out who I'm speaking to. I know there's a lot of different groups here today. Quiero saber a quién le estoy hablando. Sé que hay varios grupos diferentes aquí hoy. How many of you are a pastor, an elder, or a part of the team of a local church? Where you're ¿Cuántos a pastor de ustedes son or an pastores elder? O ancianos o parte del equipo de liderazgo de su iglesia? Okay. Yeah, a lot of you. Amen. Muchos de ustedes, thank God. Amén. Gracias a Dios. How many of you are small group leaders? You lead cells, you lead small groups. ¿Cuántos de ustedes son líderes de algún grupo pequeño, una célula? Levante su mano. Amen. Amén. Amen. How many of you live somewhere besides Guatemala? How many of you ¿Cuántos live outside de ustedes of Guatemala? Viven en otro lugar que no sea Guatemala? Levánteme su mano. Bienvenido. Welcome. Yes. Okay, so this morning I'm going to speak to you about a sermon that Jesus gave us. Esta mañana quiero hablarles acerca de un sermón que Jesús nos dio. I want you to imagine that Jesus was standing in front of a large crowd, maybe the size of this crowd today. Quiero que se imagine a Jesús estando de pie en frente de una multitud más o menos de este tamaño.
A lot of people would listen to Jesus. Muchas personas escuchaban a Jesús. A lot of people would hear the words of Jesus. Muchas personas oían las palabras de Jesús. But only a few people had spiritual ears to hear Jesus. Pero solamente unas pocas personas tenían oídos espirituales para escuchar a Jesús. So this morning, my prayer since early this morning is not that we would just listen to the sermon. Esta mañana mi oración para todos ustedes es que seamos gente que escucha el sermón. But the Holy Spirit would come today and give us spiritual ears to hear what God's saying to us. No solamente oidores, que el Espíritu Santo nos dé oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. And I know you're saying, well, of course, Pastor Brady, I'm here to hear, I'm here to listen. Pero usted me dice, Pastor Brady, yo estoy acá para oír, yo estoy acá para escuchar. But that's not always true with us for human beings, right? Pero eso no siempre es cierto en relación a nosotros como seres humanos, ¿no? So in fact, in Luke chapter 8, Luke chapter 11, verse 11, Jesus himself gives this amazing sermon. Y ahí mismo, en Lucas capítulo 8, Jesús mismo nos da este increíble sermón. And his own disciples are standing around him listening to this sermon. Y sus propios discípulos están allí alrededor escuchándole. And they're nodding with their heads. They laugh when they're supposed to laugh. Y están asintiendo con la cabeza cuando deben hacerlo y se ríen cuando se supone que deben reírse. And I can imagine as soon as the crowd walked away. Y yo me imagino que tan pronto como la multitud se alejó. His disciples walked up to Jesus. Probably Peter. You know, Peter was always making mistakes with his words. Sus discípulos se acercan a Jesús. Probablemente Pedro. Se sabe él era primero el que iba con Jesús. I can imagine Peter walking up to Jesus saying, "Jesus, that was a really good sermon." Imagínese a Pedro acercándose a Jesús y decirle, "Jesús, ese fue un muy buen sermón." One of the best sermons I've ever heard. Uno de los mejores sermones que he escuchado. Could you tell me what you meant? ¿Podrías decirme qué quisiste decir con eso? And so Jesus, I think, was probably a little frustrated. Entonces creo que Jesús tal vez estaba un poco frustrado. He thought the sermon had gone great. Pensaba que el sermón estaba fantástico. But so Jesus look at verse 11. Entonces leamos el versículo 11. Luke chapter 8, verse 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. So Jesus is not talking to the big crowd. Jesus is talking to his disciples now. Jesús no le está hablando a la gran multitud, le está hablando a sus discípulos. Do you remember the sermon in Luke chapter 8 that Jesus had told the crowd? ¿Recuerda el sermón en Lucas capítulo 8 que Jesús había dado a la multitud? He told a sermon about scattering seed on the ground, about scattering seed on soil. Les habló acerca de esparcir la semilla en la tierra. But Jesus has to repeat himself to the disciples for them to catch this. Y Jesús tiene que volvérselo a decir a los discípulos para que lo entiendan. And he says, "This is the meaning of the parable." Y dice, este es el significado de la parábola. He says, "The seed is the word of God." Would you say that back with me? Dice, la semilla es la palabra de Dios. Diga eso conmigo. La semilla es la palabra de Dios. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. He says, "Those along the path." Y dice, los de junto al camino. Are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. So that they may not believe and be saved. Para que no crean y se salven. Now I want to stop here for a moment. Y quiero detenerme ahí un segundo. Every time we share the scriptures, including this morning. Cada vez que compartimos la escritura, incluyendo esta mañana. Every time we open up the Bible and share it with our cell group, our small group. Cada vez que abrimos la Biblia y compartimos con nuestro grupo familiar, nuestro grupo de célula. Every time we begin to speak. Every time we begin to teach, cada vez que comenzamos a hablar, que comenzamos a enseñar, the devil is mad. The devil gets upset. The devil wants to take away the truth from the word. El diablo se enoja, se molesta, quiere arrancar esa verdad. Jesus himself says, "Be aware. There is a person. There is someone among you who wants to rob you of these truths." Jesús mismo lo decía. Estén atentos, estén conscientes. Hay alguien en medio de ustedes que quiere robarles de esto. And their very salvation is at stake. Y su salvación misma está en juego. Verse 13. Versículo 13. Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. But they have no root. Pero estos no tienen raíz. They believe for a while. Creen por algún tiempo. But in the time of testing, they fall away. Pero en el tiempo de la prueba se apartan. These are people that come into our churches and they're excited about being there. Estas son personas que vienen a nuestras iglesias emocionados por estar allí. They love to sit and to listen. They smile. They laugh. They write down notes. Les encanta cantar, escuchar. Están allí. Están atentos. Están tomando nota.
But Jesus is describing a group of people who have never been discipled. Jesús está describiendo un grupo de personas que nunca han sido discipulados. They've never learned to study the scriptures on their own. Nunca han aprendido a estudiar las escrituras por sí mismos. These are a group of people that have never been filled with the Holy Spirit and given ears to hear the voice of the Lord. Son personas que no han recibido del Espíritu Santo la capacidad de poder escuchar con sus oídos espirituales del Señor. So they can come to conferences like this and they feel good about their faith. They feel strong about their walk with Jesus. Vienen a conferencias como esta y se sienten muy bien acerca de su fe y muy fuertes acerca de su caminar con Jesús. As soon as they get back to their village, as soon as they get back to their town. Pero tan pronto como regresan a su pueblo o a su ciudad. Something is empty, something is shallow, something is missing in their lives. Hay algo ahí que está vacío, que no tiene cuerpo, que falta en sus vidas. And one of the reasons I ask, how many of you are small group leaders? Una de las razones por las cuales pregunté cuántos de ustedes eran líderes de grupos pequeños. I pastor a large church in Colorado and I believe that small groups are where people, this is where they find maturity. This is where their roots grow down deep in the soil of God. Es porque yo soy pastor en una iglesia en Colorado y creo que es en los grupos pequeños donde la gente se nutre, donde encuentran su propia raíz. All right, let's keep reading. Verse 14. Continuemos leyendo versículo 14. Jesus talks about another kind of seed. Habló Jesús acerca de otro tipo de semilla. He says the seed that fell among thorns stands for those who hear it. They hear the word. Dice la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. But as they go on their way, pero yéndose, they are choked by life's worries, riches and pleasures. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. And they do not mature. Y no llevan fruto. These are people who have never learned to worship. Estas son personas que no han aprendido a adorar. These are people that are not so much in love with the presence of God as they are the things of God. Estas son personas que no están tan enamorados de la presencia de Dios como con las cosas que Dios les da. And tonight I'm going to go more into deeper in this tonight in my message tonight. Y hoy por la noche voy a profundizar un poco más en este tema. But what I'm asking you today is leaders of the local church. Pero lo que estoy preguntando, pidiendo hoy es líderes de las iglesias locales. Is to teach our people to fall in love with the presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit. Es que le enseñemos a nuestra gente a enamorarse, a que se enamoren completamente de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios. So that we teach our people to worship. Que enseñemos a nuestra gente a adorar. And that we're not responsible to entertain them. Y que no seamos solamente responsables de entretenerlos. Because if we don't teach our people to worship, si no les enseñamos a nuestra gente a adorar, if the church is not a place that we teach people to love the presence of God, si la iglesia no es un lugar donde podamos enseñar el amor y la presencia de Dios, then we become responsible for entertaining them. Entonces nos convertimos responsables porque solamente estamos proveyendo entretenimiento. And I'm not an entertainer, I'm a pastor. Y yo no soy un entretenedor, no soy un artista, soy un pastor. The single greatest moment you can have in your church, the single greatest moment you can have in your small group. El momento más importante que usted puede tener en su iglesia o en su grupo pequeño is when the tangible presence of God comes. Es cuando llega la presencia tangible de Dios. Where your hearts begin to glow warmly inside of you. Cuando su corazón comienza a hincharse y a sentirse cálido y a tener ese sentimiento dentro de usted. Where spiritual eyes are open, where ears begin to hear. Donde los ojos espirituales se abren, donde los oídos comienzan a escuchar. When people are in front of God in His presence, this is when they become mature. Donde la gente está frente a la presencia de Dios, allí es donde maduran. Okay, go to verse 15. Vamos al versículo 15. Now this is the seed that we all want to be. This is the seed that God wants to do in your church. This is the seed that God wants to produce right now in your group. Esta es la semilla que todos queremos ser. Esta es la semilla que todos queremos producir en nuestra iglesia, la que queremos producir en este momento. This is the seed that God wants to produce in your home, among your teenagers, in your family, in your marriages. Esta es la semilla que Dios quiere producir en su hogar, con sus hijos adolescentes, con su familia. Jesus begins to talk about a fourth seed, a seed that's going to bear much fruit. Jesús comienza a hablar, a declarar sobre una semilla que va a traer mucho fruto. He begins to talk about a seed that produces real miracles in people's lives. Comienza a hablar acerca de una semilla que produce verdaderos milagros en la vida de las personas. And this is the seed that we're going to spend a few minutes talking about today, because this is the seed that the Lord wants to introduce again to all of us. Y esta es una semilla de la cual vamos a hablar por algunos minutos, porque esta es la semilla que Dios quiere volver a poner en medio de nosotros. Look at verse 15 with me. Vea el versículo 15. He says, "But the seed on good soil." Dice, "Mas la que cayó en buena tierra." It stands for those
with a noble and a good heart. Estos son los que con corazón bueno y recto. Now I want you to underline these things that we're about, that Jesus is about to give us here. Jesus gives us these details, these ideas. Y yo quiero que usted subraye, ponga especial atención a estos detalles e ideas que Jesús nos da. He says the seed on good soil stands for those with a noble and good heart. Dice, estos son los que con corazón bueno y recto. And notice what Jesus says here, who hear the word. Y después ve, escuchan la palabra, retienen la palabra oída. They retain it. La retienen. And by persevering, produce a crop. Y dan fruto con perseverancia. So listen to this, they hear the word. Entonces, esta es la etapa, escuchan la palabra, oyen la palabra. They retain it. La retienen. Now let's stop here just for a moment. Y detengámonos ahí un momento. I notice, I see a lot of you taking notes, writing things down. Yo veo que muchos están tomando notas, escribiendo algo. Every study has proven. Todos los estudios han probado. For people who do not write down sermon notes. Que las personas que no toman notas durante los sermones. Will forget it in less than 36 hours. Se les olvida en menos de 36 horas. In other words, in a day and a half. En otras palabras, en día y medio. Nothing that you've heard today will stick with you, will retain with you. Nada de lo que usted ha escuchado hoy se va a quedar en usted. Nada lo va a retener. Unless you write it down and begin to talk about it. A menos que usted lo escriba y comience a hablar al respecto. One of the older pastors who's a mentor to me. Uno de los, un pastor mayor, un mentor para mí. This man is an amazing preacher, communicator. Es un increíble predicador y comunicador. And he's pastored one local church for over 35 years. Y es un pastor de una iglesia local donde yo viví por muchos años. This is a faithful man of God who's always in the presence of Jesus on behalf of his people. Es un hombre fiel de Dios donde siempre la presencia de Jesús estuvo presente. He says the only way that disciples are really made. Y dice la única manera en que los discípulos son realmente desarrollados. Is when the speaking word es cuando la palabra hablada finds itself embedded in listening ears, se encuentra incrustada en oídos espirituales, which produces speaking language, lo cual produce un lenguaje también hablado. Now one more time, the speaking word, the preaching, the speaking word, una vez más, la palabra hablada, la prédica, esa palabra que se habla, becomes embedded, becomes ingrained, is it begins to fall upon listening ears. Se incrusta, toma raíz, toma lugar en esos oídos que están escuchando espiritualmente. And because they heard the word and listened to the word, then in the days ahead, those words begin to come forth out of their own mouth. Y porque han oído la palabra y han escuchado la palabra, en los días venideros, esas palabras van a comenzar a salir de su boca. This is the same way our children learn the native languages of our country. Esa es la misma manera en que los niños aprenden los lenguajes nativos de cada país. I'm suspecting that there's very few Guatemalan babies. Sospecho que hay muy pocos niños guatemaltecos that grow up speaking French. Que nacen o crecen aprendiendo francés. No, they speak Spanish, right? No, they hablan, ellos hablan español, ¿verdad? They speak the language of their mothers and their fathers. Hablan el lenguaje de su padre y su madre. They speak the language of their grandparents. Hablan el lenguaje de sus abuelos. And this is what God's saying to us today. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. God has a language for us. Dios tiene un lenguaje para nosotros. This language is the scriptures, these speaking scriptures. Este lenguaje es las escrituras, nos habla las escrituras. God wants us to grow up and speak like him. Dios quiere que nosotros crezcamos hablando como él. Not being like babies who babble and can't be understood. No ser como bebés que balbucean, que tienen dificultad siendo entendidos. God says these words, the scriptures are continuously articulate. They're always speaking. Dios dice que esas palabras, esa escritura siendo articulada constantemente está siempre hablando. And for the sons and daughters in this room who are paying attention. Y para, es para aquellos hijos e hijas acá que están poniendo atención. For the sons and daughters, can I get a hand? For the sons and daughters in this room who are paying attention to what God's saying. Para los hijos e hijas que están en este salón poniendo atención a lo que Dios está diciendo. The Holy Spirit begins to take the speaking words. El Espíritu Santo comienza a hablar, a tomar esas palabras habladas. And we hear them with listening ears. Y las tomamos con oídos que escuchan. And we start growing up. Y comenzamos a crecer. And we begin sounding like the Father. Y comenzamos a sonar como el Padre. We begin speaking like the Father. Comenzamos a hablar como el Padre. We begin speaking the very mind of God. Comenzamos a hablar de acuerdo a la mente de Dios. We begin speaking the mind of Christ. Comenzamos a hablar de acuerdo a la mentalidad de Cristo. That begins by listening to these words. Y de nuevo, a través de escuchar estas palabras. Hearing these words. Oír estas palabras. And then begin speaking what we hear. Y después hablando aquello que escuchamos. So
this morning I want to talk to you about two kinds of miracles that happen in our lives. Esta mañana quiero hablarles acerca de dos tipos de milagros que ocurren en nuestras vidas. And the title of this message is The Law of the Farm. Y el título de este mensaje es La Ley de la Granja. How many of you have grown up on a farm, you've planted plants and eaten the fruit of your labor? ¿Quién creció en el campo, sembrando, cosechando el fruto de su trabajo? When I grew up, we had a farm. We planted seed and we ate from the things that we planted in our garden. Yo crecí en una granja. Nosotros plantábamos y comíamos del fruto de nuestro trabajo. So I want to talk to you about two kinds of miracles that happen in the kingdom of God. Quiero hablarle acerca de dos tipos de milagros que ocurren dentro del reino de Dios. The first kind of miracle is the one that seems most exciting. It's the one that gets all the publicity. El primer tipo de milagros es aquel que pareciera más emocionante, que recibe toda la publicidad. It's the stories in the Bible where people lay hands on the sick and immediately they recover. Son aquellas historias en la Biblia donde la gente impone manos sobre los enfermos e inmediatamente recobran la sanidad. It's like the stories in the Bible where someone is overcome by demonic possession and suddenly they are delivered and set free. Son aquellas historias en la Biblia donde alguien está dominado por una posesión demoníaca y de repente son hechos libres. And as a pastor, I believe in the instant miracle working power of the Lord Jesus in our lives. Y como pastor yo creo en el poder auténtico y que obra inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo. I believe that when you're sick, people can lay hands on you and pray the prayer of faith and we can see healing in people's bodies. Yo creo que cuando usted está enfermo, la gente puede venir sobre usted, orar la oración de fe, imponer manos y usted va a ser sano. How many of you believe that with me this morning? ¿Cuántos creen eso junto conmigo esta mañana? Amen. 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 But there's another kind of miracle that happens in the Bible. Pero hay otro tipo de milagro que ocurre en la Biblia. There's something else that God does in our lives. Hay algo más que Dios hace en nuestras vidas. It may not happen overnight. Y puede que no ocurra de la noche a la mañana. In fact, this particular kind of miracle may take a long time. De hecho, este tipo particular de milagro puede que tome mucho tiempo. It's a lot more exciting to talk about the instant miracle, the right now miracle. Es mucho más emocionante hablar del milagro instantáneo, el milagro del aquí y ahora. But in Luke chapter 8, we just read that Jesus doesn't always do things. Pero instantly. En Lucas capítulo 8 vemos que Jesús no siempre hace las cosas de manera instantánea. In Luke chapter 8, Jesus just told us about a process. En Lucas capítulo 8, a process. Jesús nos habla acerca de un proceso. It's something that may take months or days or years. Algo que puede que requiera meses, Jesus, o días o años. Jesus talked about the seed that is planted. Jesús habló acerca de la semilla que es plantada. And there's this word there as Jesus in verse 11 as Jesus is telling us this that most people overlook. Y está, hay una palabra ahí en el versículo 11 que Jesús nos dice que a veces pasamos por alto. He says they heard the word. Dice, oyeron la palabra. They retained the word, they owned it, in other words. Retuvieron la palabra, se apropiaron de ella. And then it says by persevering. Y después dice a través de la perseverancia. By being willing to wait. Siendo estando dispuestos a esperar. They produced a crop. Produjeron. I believe there are many of you this morning that are waiting on God to do a miracle in your life. Yo creo que hay muchos acá esta mañana que están esperando por un milagro en sus vidas. Come on across the room. I want to see, are you waiting on God? Quiero ver si usted right está now. Esperando en Dios algo. How many of you are waiting on the Lord right ¿Cuántos now? Están esperando en Dios algo en este And momento? I believe that the longer we wait on the Lord, the enemy comes to us. Yo creo que mientras más esperamos en Dios, el final va a llegar a nosotros. And he tries to discourage us. El diablo viene y trata de desanimarnos. He tries to shake our faith. Trata de sacudir nuestra fe. But that's not what Jesus just said to us in Luke chapter 8. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo en Lucas capítulo 8. Jesus says when he plants that seed in your heart. Jesús dice que cuando él planta esa semilla en su corazón. Jesus says when I give you the promise. Jesús dice cuando yo te doy la promesa. And when you believe that promise. Y cuando tú crees esa promesa. He says after you persevere, after you're willing to wait. Él dice después de que tú perseveras, después de que estás dispuesto, dispuesta a esperar. The promise will come. La promesa vendrá. So I want to show you today the law of the farm. Quiero mostrarle a ustedes hoy la ley de la granja. Can I show this to you how God does another set of miracles in our lives? Y quiero mostrarles cómo Dios hace ese tipo de milagros en nuestras vidas. So when you grow up on a farm, the first thing that has to happen before a farm is going to produce food. Cuando usted crece en una granja, cuando usted trabaja ahí, debe hacer ciertas cosas antes de producir fruto. Before a farm can ever produce a crop. Antes de que pueda producir una cosecha.
The first thing that has to happen is the soil has to be broken. The soil has to be prepared. Lo primero que tiene que ocurrir es que el suelo debe ser preparado, debe ser arado. Throughout the scriptures, there were times when God would use this as a way of showing the nation of Israel. Y a través de las escrituras hay muchas maneras en las que Dios habló de esto para mostrarle algo al pueblo de Israel. That their hearts had grown hardened, that their hearts had grown bitter against God. De que sus corazones se habían endurecido, que sus corazones se habían volteado contra Dios. In the book of Hosea, verse 10. En el libro de Oseas. Look at this scripture with me in Hosea, the Old Testament, the book of Hosea. Oseas en el Antiguo Testamento. Verse 10, the prophet Hosea gets this this image in his mind. En Oseas, en el Antiguo Testamento, el profeta nos trae esta imagen a la mente. He says, "Sow for yourselves righteousness." Y dice, "Sembrad para vosotros en justicia." He says, "Reap the fruit of unfailing love." Segad para vosotros en misericordia. So notice that the prophet Hosea is using the same words, the same image that Jesus had just used in Luke 8. The idea of farming, of breaking up the ground, of tilling the soil. El profeta Oseas está utilizando la misma idea, la misma imagen que Jesús está utilizando en Lucas capítulo 8 de preparar el terreno. But listen to what Hosea says. Escuche lo que Oseas dice. He says, "Break up your unplowed ground." Dice, "Haced para vosotros barbecho, el terreno no preparado." Break up the ground of your heart that is unplowed. Trabajen aquella tierra que no ha sido arada. Break up the parts of your heart that have grown hard against the Lord. Preparen, trabajen en aquellas partes de sus corazones que se han endurecido, que están en contra de Dios. He says, "For it's time to seek the Lord." Y dice, porque es tiempo de buscar al Señor. Until He comes. Hasta que venga. And showers righteousness on you. Y os enseñe justicia. Now here's every time we in the scriptures that we see hardened soil. Cada vez en la escritura que vemos un terreno que está duro. And it's used many times in the Bible, this idea of soil being hard and packed and difficult to plow. Y esa idea se utiliza muchas veces en las escrituras, que la tierra está dura, difícil de arar, es árida, está en bloques o terrones. Every time we see this in the Bible, it's talking about a group of people who have not humbled themselves before the Lord. Cada vez está hablando acerca de un grupo de personas que deben llegar a humillarse delante del Señor. Almost every time we hear this in the Bible, it's talking about a group of people who have chosen to be their own God instead of humbling themselves to the one true God. Cada vez que vemos eso, está hablando de un grupo de personas que han decidido ser su propio Dios en vez de humillarse delante del verdadero Dios. The scriptures talk about a group of people who feel like they are smart enough and good enough and powerful enough to make things happen on their own. Las escrituras hablan de un grupo de personas que sienten que son lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente buenos para hacer las cosas por sí mismos. But Jesus said that the soil of miracles, the seed that I want to put into the soil that produces miracles. Pero Jesús dice, ese terreno donde yo quiero producir, poner esa semilla para producir milagros. It comes to a group of people who have humbled themselves. Viene a ser el grupo de personas que se humillan. This morning I want us to do something that allows God to do great work in people's hearts. Would you just turn your hands like this today? Esta mañana quiero que pongamos nuestras manos de esta manera, que es algo que hace, que permite que Dios haga grandes cosas en nosotros. And this is the moment, this is when you're This is a posture of receiving. Esta es una postura de recibir. You hold your hands out like this when you want someone to give you something. Extendemos nuestras manos de esta manera cuando queremos que alguien nos dé algo. This is not a posture of taking something. No es una postura de tomar algo. This is a posture of receiving something. Es una postura de estar recibiendo algo. You know, how humble is that to receive? ¿Y qué tan humilde es esa posición de recibir? You understand, by doing this before the Lord, when I worship before the Lord, oftentimes I'll turn my hands like this. ¿Entiende? Muchas veces cuando yo adoro al Señor, cuando estoy delante del Señor, yo pongo mis manos de esta manera. Because Lord, I know how prone I am to doing things on my own. Sé, Dios, lo inadecuado que soy para hacer las cosas por mí mismo. I know how my heart can become hardened. Yo sé cómo mi corazón puede endurecerse. I can begin to think that I'm good enough, strong enough, smart enough. Yo puedo comenzar a pensar que soy suficientemente bueno, suficientemente fuerte, suficientemente inteligente. To do things without God. Para hacer las cosas sin Dios. But Jesus said on the Sermon on the Mount. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte. Jesus said this, "Blessed are the poor in spirit." Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are those who come to the Lord like the working poor. Bienaventurados aquellos que vienen pobres. Blessed are those who come to the Lord knowing that they must have their daily bread. Bienaventurados aquellos que vienen delante del Señor sabiendo que deben recibir su pan diario. So this morning with our hands turned up.
esta mañana con nuestras manos hacia arriba. Would you take a few seconds here? Tome unos pocos segundos. Say to the Lord, I humble myself under your mighty hand. Para decir, me humillo delante de ti, Señor, bajo tu mano poderosa. I come today to receive something from you, Lord. Vengo delante de ti para recibir algo de ti. On this Saturday morning. Este sábado por la mañana, at this conference, en esta conferencia, as I'm surrounded by my brothers and sisters, rodeado de mis hermanos y hermanas, I am here today because I need a miracle from the Lord. Estoy acá porque necesito un milagro de parte del Señor. I cannot do this thing. Yo no puedo hacerlo. Others cannot do this thing for me. Otros no pueden hacerlo por mí. It's only you, Lord, that can do this in my life. Eres solamente tú, Señor, quien puede hacer esto en mi vida. And by coming to you with my hands turned toward you. Vengo con las manos hacia ti. I come today with my heart broken, humbled. Vengo con un corazón quebrantado. Lord, would you take all the hardened soil of my life? Señor, tomarás tú esa tierra árida y dura que está en mi vida. The places of my heart that are broken, that are hardened, that you cannot do your work there. Los lugares en mi corazón que están endurecidos, que están áridos, donde no puedes obrar. Lord, we come today as humble people. Donde nosotros venimos ahora como and we bow low before the living God. Y nosotros nos inclinamos delante del Dios viviente. See what's happening around the room right now is God's getting you ready to do the very thing you've been asking him to do. Y lo que pasa ahora es que Dios nos está dando la capacidad de hacer lo que él quiere que hagamos. The same way God grows big farms, the same way we grow big farms, God's about to do something, but it requires us to humble ourselves, to come low before the Lord. De la misma manera en que Dios hace crecer las grandes cosechas en las grandes fincas y granjas, Dios quiere que hagamos lo mismo para que él haga algo dentro de nosotros. When God sent his son Jesus, it says that Jesus left heaven and came low among us as humans. Cuando Dios envió a Jesús acá a la tierra, dice que él vino acá a la tierra y se humilló a sí mismo siendo como nosotros humanos. When the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, it was the Holy Spirit that came down among us, low among his people. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, bajó sobre nosotros, la gente. God knows how to come among his people, to come low among his people, teaching us that we can be people who come low. Dios sabe cómo bajar, cómo descender hacia su gente para enseñarnos a nosotros mismos cómo debemos humillarnos. And it's in this place of humility that the soil of our heart begins to break open. Yes, es en ese lugar de humildad donde esa tierra dura de nuestro corazón comienza a desquebrajarse. Where our hearts become tender now. Donde nuestros corazones comienzan a ser enternecidos. Okay, guess what happens next now. ¿Sabe qué ocurre después? The moment a group of people begin to humble themselves before the Lord, something miraculous happens. En el momento en que un grupo de personas comienzan a humillarse delante del Señor, algo milagroso ocurre. God begins to plant a seed in our heart. Dios comienza a plantar una semilla en nuestro corazón, una semilla es plantada. See, this is what happens when we plant our own gardens at our homes. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos un huerto familiar en nuestras casas. We break up the ground and then we place the seed carefully in that broken ground and we cover it up with the broken soil. Nosotros aramos una parte de la tierra y colocamos la semilla de manera cuidadosa, colocamos la tierra encima. And remember what Jesus said. Recuerde lo que Jesús dijo. He says the seed is the word of God. Dijo, la semilla es la palabra de Dios. So a moment ago I asked you to raise your hand. Hace un momento le pedí a usted que levantara la mano. I said, how many of you are believing for something, for a miracle to happen in your life? Le dije, ¿cuántos de ustedes están creyendo, están esperando un milagro de parte de Dios en sus vidas? And just like now, hands are going up around the room. Y al mismo tiempo veo las manos que se elevan por todo el salón. Here's what I want to remind you today. That promise that you're raising your hand for right now. Esto es lo que yo quiero recordarle hoy. Esa promesa por la cual usted está esperando hoy. If it was given to you through the word of God. Si le fue dada a usted a través de la palabra de Dios. If that promise is based on the promises of his scripture. Y esa promesa está basada en las promesas de la escritura. And if that word fell into a humble and broken heart. Y si esa palabra le encuentra a usted quebrantado y humilde de corazón. If the soil of your heart was broken and that seed fell into that broken place. Si el suelo de su corazón ha sido quebrantado y esa semilla ha encontrado un lugar en ese corazón. Then I've got really good news for you this morning. Entonces tengo muy buenas noticias para usted esta mañana. That miracle has been planted in your life. Ese milagro ha sido plantado. God's seed is in good soil. La semilla de Dios está en buena tierra. Come on now. Vamos. God's seed is in good soil. La semilla de Dios está en buena tierra. Everyone who has been a part of a
planting a garden knows there's something else that's needed now. Todos aquellos que han plantado alguna vez algo saben que hay algo más que se necesita. And right now in Guatemala, you're getting a lot of it. Y ahora en Guatemala ustedes reciben mucho de eso. Right, every farmer knows they need rain. Sí, todo granjero, toda persona que planta sabe que se necesita every la lluvia. Every day it rains here, rain falling on the good soil. Y aquí llueve todo el día en buena tierra. Yesterday we were at the foot of a volcano. Ayer estábamos a las faldas de un volcán. And every time we would look at the soil, it was black. It was volcanic black ash. Y veíamos la tierra y se veía toda negra de manera rica. Era ceniza volcánica. This rich, fertile soil. Era un terreno rico y fértil. That had been broken up over the centuries by volcanoes. Y ha sido arado a través de los siglos por los volcanes. And yesterday afternoon, a slow and gentle rain began to fall on top of that soil. Y ayer por la tarde de una manera muy suave y gentil, la lluvia comenzó a caer en esa tierra. And I told my friends, I said, that's why everything will grow in Guatemala. Y les digo a mis amigos, por esa razón es que cualquier cosa crece acá en Guatemala. Everything grows here, cualquier right? cosa crece acá en Guatemala. Okay, let me say this as I want to caution you about something here, though. I want to just a moment of caution. Déjeme decir una palabra de prevención. Many times when we're asking God for rain, muchas veces cuando le pedimos a Dios lluvia, we know that throughout the Bible, rain is a metaphor synonymous with the Holy Spirit. Y sabemos que a través de las escrituras la lluvia es una metáfora, es un sinónimo del Espíritu Santo. Oftentimes when we're singing about rain, rain fall on us, come Holy Spirit, rain on us. Muchas veces cantamos y decimos, Espíritu Santo, ven, llueve sobre nosotros. What we're asking for is that slow, gentle afternoon rain that falls on the soil and soaks in. Lo que estamos pidiendo es esa lluvia suave y gentil que cae en una tarde apacible. Yet in a lot of times we as church people we're asking God for the flood, the deluge, the big rain. Muchas veces nosotros lo que queremos pedirle a Dios es una gran lluvia, un diluvio, un torrente que caiga sobre nosotros. But we all know in this room that when you get floods, that's not good for the farm. Y todos sabemos que cuando llega el diluvio, esa cantidad de agua no es buena para las plantas. What we all need is that everyday slow, steady rain that penetrates our heart. Lo que todos necesitamos es esa lluvia suave, constante, gentil que surge en nuestros corazones. I'm hoping that in these last 3 days that everyone in this room that you've had a personal moment where God has flooded you with the Holy Spirit. Yo estoy esperando que cada persona que está acá por los últimos 3 días tenga ese anhelo en su corazón de que Dios inunde su corazón con el Espíritu Santo. I know Pastor Cash and his team, they've been praying for the Holy Spirit to flood our hearts, to consume our hearts, for all of us to have these divine moments where heaven opens over us. Yo sé que el pastor Cash y su equipo está orando para que el Espíritu Santo de Dios inunde nuestros corazones, para que nos llene de una manera tremenda. And those moments in our life are important. It's important to come to conferences and for God to do big things, powerful things in our lives. Es importante tener esos momentos, venir a estos lugares, a estas conferencias, para que Dios haga esas cosas grandes en nuestros corazones. But the thing that will determine if your miracle comes true or not. Pero aquello que va a determinar si su milagro llega a suceder o no. Oftentimes it's not the big flood. Muchas veces no es el gran diluvio. It's every day waking up and saying to the Holy Spirit. Es cada día levantarnos y decirle al Espíritu Santo. Today I need rain. Hoy necesito lluvia. Today I need your rain. Hoy necesito de tu lluvia. Today I need the gentle showers of the Holy Spirit. Hoy necesito un derramamiento gentil de tu Espíritu Santo. When Jesus was teaching his disciples to pray, cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, he taught them to pray like this. He said, "Give us today." Les dijo, dirán de esta manera, danos hoy. Give me today. Dame hoy. My daily bread. Mi pan diario. Yesterday's bread was good. El pan de ayer fue bueno. And I know when I wake up tomorrow, there'll be bread tomorrow. Y yo sé que cuando yo despierte mañana habrá pan para mañana. But I cannot live on yesterday's bread. Pero yo no puedo vivir con el pan de ayer. And I cannot wait on the bread for tomorrow. Y yo no puedo vivir con el pan del mañana. Right now, today, I need the daily bread. Ahora mismo, hoy, yo necesito ese pan diario. And so I want to encourage you as you move out of this conference as you go back to your daily lives. Entonces quiero animarla que cuando termine la conferencia usted regrese a su vida de todos los días. It may not feel like being in a big conference every day as you're doing your daily work. Y usted ya no está en una gran conferencia sino está en su trabajo de todos los días. But remember, God planted the seed in your heart. Recuerde que Dios ha plantado una semilla en su corazón. It was God who gave you this promise. Que fue Dios quien vino a esta conferencia. And when you humbled yourself before the Lord. Y cuando usted se humilla a sí mismo delante del Señor. God's word was planted deep
deep into that soil. La semilla de Dios ha sido plantada en una buena tierra. Every day God will come with a slow, steady rain of the Holy Spirit. Y cada día Dios va a venir con una lluvia gentil y constante. And that seed will begin to grow. Y esa semilla va a comenzar a crecer. Amen. Y va a tomar raíz. Amén. So the soil is prepared. El terreno es preparado. The seed is planted in this broken soil. La semilla es colocada en ese terreno que ha sido arado y preparado. And then the rain of the Holy Spirit falls on that soil and that seed. Y la lluvia del Espíritu Santo de Dios cae sobre ese terreno y sobre esa semilla. Now we all know that something sinister, something evil has the potential to happen here. Y todos sabemos que algo siniestro, algo malvado tiene también el potencial de ocurrir. For all of you who have planted gardens, you know that not only does the fruit come forward. Para todos aquellos que han plantado alguna vez un huerto, saben que no solamente el buen fruto surge. But if you're not careful, the garden can also be filled with weeds. Si usted no tiene cuidado, también el jardín se puede llenar de mala hierba. And Jesus warned us about this. He says, as you're planting the wheat. Y Jesús nos previno acerca de eso. Dice, al plantar, al sembrar. Jesus says, be careful or the enemy might come into that same field. Jesús dice, tenga cuidado con el enemigo que viene a ese mismo campo. And Jesus used the word tares, but it's another word for weeds, things that are not productive. Y Jesús utiliza la palabra los espinos, y viene, y es otra palabra para la mala hierba. And he says, be mindful of weeds, be mindful of those things that come into your life. Y dice, tengan presente a esas malas hierbas, a esos espinos que también están ahí en sus vidas. You know how you can tell if there's weeds growing in your life right now? ¿Sabe cómo desarrollamos esas malas hierbas creciendo en nuestra vida? Do you want to know how you can tell if there are things growing up in your life that are not from the Lord, that are weeds? ¿Sabe cómo usted puede darse cuenta si hay algunas cosas en su vida que no son del Señor, sino que son como mala hierba? It's the same way we can tell when we planted a garden and we look one day and there's weeds that have grown up among the plants and the vegetables that we want to eat. Hay una manera en la que usted puede dar cuenta si un día se levanta usted por la mañana y junto con los vegetales hay malas hierbas que crecieron ahí. Here's how you can know if there is weeds growing, okay? Esa es la manera en la que usted puede saber si hay malas hierbas creciendo en su vida. Please write this one thing down. Escriba esto. And I want you to put this somewhere where at least every other day or so you can see what you've written down. Yo quisiera que usted lo pusiera en algún lugar donde lo pueda ver todos los días, algo que usted pueda escribir. Because Jesus said that these weeds would come in the middle of the night, that the thief would come in the middle of the night and plant these weeds where the wheat had been planted. Porque dice la palabra que dijo Jesús que la semilla va a estar ahí, va a ser trabajada y va a llegar la cizaña y el ladrón va a llegar y va a poner esto donde la semilla ha sido plantada. So Jesus said on a regular basis, go check the plants, go check, go make sure that weeds are not growing up alongside those things. Entonces, Jesús dice, de manera regular, ve y revisa tus plantas para que te des cuenta si están creciendo cizaña, si está creciendo mala hierba junto con ella. So this is how we can tell that weeds are growing up in our lives. Y esta es la manera como podemos nosotros saber si las malas hierbas están creciendo dentro de nuestras vidas. Weeds are anything that's taking up a lot of our time and effort. Las malas hierbas son aquellas cosas que toman mucho tiempo de nosotros. Weeds are things that are taking up a lot of our emotional and mental and spiritual time. Son aquellas cosas que toman mucho tiempo emocional, espiritual. But they're not producing any kingdom fruit. Pero que no producen ningún fruto del reino. These are things that are taking up space, taking up time, causing us to give great effort. Son cosas que toman mucho tiempo, que toman mucho espacio, en las que ponemos mucho esfuerzo. It's just not bearing any fruit. Simplemente no producen ningún fruto. We don't eat weeds, we eat fruit. No necesitamos esas malas hierbas. We don't eat weeds, we eat plants that bear life-giving fruit. Necesitamos fruto, no necesitamos cizaña, necesitamos buen fruto. And these weeds, what Jesus warned us about, were these weeds would go down into the very soil. Y esto, Jesús nos previno de esto. Dice que esa mala hierba va a ir a lo profundo del terreno. These weeds have deep roots that go down to the soil and they take away nutrients from the things that God's wanting to do in our lives. Tienen raíces que llegan a lo profundo y toman los nutrientes que deberían ser para aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. And this is why fasting and getting away from the things of our lives and separating ourselves through fasting is so powerful in the kingdom of heaven. Es por esa razón que el ayuno y el separarnos de aquellas cosas del mundo por un tiempo es tan poderoso dentro del reino. This is why fasting from things like television and media and our cell phones and our
the electronics that we have, pulling away from those things. Es por eso que es tan importante el tomar un ayuno de los medios, de la televisión, del teléfono celular. This is why it's so important, because it tears up the weeds and gives us more space for God to do the very thing in our lives that He wants to do. Es muy importante hacer eso, porque eso es lo que hace que podamos arrancar esas malas hierbas y permite que haya más espacio para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. So far we have four things written down. Hasta ahora llevamos cuatro puntos que usted ha escrito. The soil of our hearts been prepared. We've humbled ourselves before God. El terreno de nuestros corazones siendo preparado, nos humillamos delante de Dios. God begins to plant these seeds into our lives. Dios comienza a plantar esa semilla en nuestro corazón. And the water of the Holy Spirit comes and begins to cover and fill our hearts with the Holy Spirit. The Holy Spirit begins to rain on the very soil that's got the seed planted. Y el agua del Espíritu Santo ha comenzado a ser derramada en nuestros corazones y comienza a trabajar en esa semilla que ha sido plantada en esa tierra fértil. And we as the people of God have been mindful and discerning about the weeds that the enemy's tried to plant. And so we've pulled up the weeds so that the fruit, the seed would grow that God's given us. Y nosotros como pueblo de Dios comenzamos a discernir acerca de aquellas malas hierbas que están creciendo de nosotros y comenzamos a hacer las cosas que puedan arrancarlos para hacer la voluntad de Dios. So every farmer in the room knows what happens next. Cualquier persona que haya plantado algo acá, cualquier granjero o persona del campo sabe qué ocurre después. For those of you that live in a city and don't know where food comes from, you may not know this next step. Aquellos que vivan solamente en la ciudad y no sabe de dónde vienen los vegetales o las frutas, puede que no sepan esto. But all of us who have grown up on a farm know what the next step is. Pero todos aquellos que crecimos en el campo sabemos cuál es el siguiente paso. Soil is broken, seeds are planted. Se prepara el terreno, se planta la semilla. The right amount of rain has fallen on that soil. Llega la lluvia a ese terreno. And every morning, good farmers walk their land. They walk the rows where the seeds have been planted. Y cada mañana, los buenos labradores, los buenos granjeros, van y caminan en medio de las siembras. And they've pulled up the weeds that are popping up so that the soil is only for the seed that God has. Y arrancan las malas hierbas para que el terreno sirva solamente para la semilla que Dios plantó allí. Come on, every farmer in the room knows what's next. Cualquier persona del campo sabe qué sigue. Come on, what is it? What's next? ¿Qué es lo que sigue? There is no harvest. A lot of people say harvest. No hay cosecha. Mucha gente dice cosecha. But all the farmers know. Pero todos las personas de campo saben. That you don't plant a seed one day. Que usted no planta una semilla un día. And have vegetables the next day. Y tiene ya vegetales el día siguiente. Every farmer in this room knows that you put your seed and you cover it with the soil and you pray for rain. Todas las personas de campo saben que si usted planta la semilla y usted la cubre con tierra y usted ora por lluvia. And then you're willing to wait. Y usted debe estar dispuesto a esperar. Remember what Jesus said in Luke chapter 8. Recuerda lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 8. Jesus said the soil that I'm talking about that produces great fruit. Jesús dijo esta buena tierra fértil de la que estoy hablando que produce buen fruto. He says that seed fell upon good soil. Dice esa semilla ha caído en buena tierra fértil. And they retained it, they covered it, they protected it. Ellos la retuvieron, la tomaron, la protegieron. And by perseverance, by waiting, y a través de la perseverancia, a través del esperar, a great harvest came. Una gran cosecha llegó. You see, I told you the other kind of miracles a lot more fun to talk about. Les dije que el otro tipo de milagros son más emocionantes. The instant miracle is more fun to talk about. El milagro instantáneo es más divertido. The miracle that happens immediately is the one we celebrate. El milagro que ocurre inmediatamente es aquel que celebramos. And I believe in those miracles. Yo creo en esos milagros. I have laid hands on the sick and seen them recover. Yo he puesto manos sobre los enfermos, los he visto recobrándose. I have prayed for those who are bound by spirits and seen them set free. Yo he orado por aquellos que han sido que tienen ataduras espirituales, los he visto libres. I have seen God invade our natural world immediately and I've seen the miracles happen. He visto a Dios obrar de manera inmediata, he visto milagros ocurrir. But Jesus was telling us in Luke chapter 8 that there's another kind of miracle that may happen. Pero Jesús nos enseña en Lucas capítulo 8 que creamos también en otro tipo de milagros. It's a miracle that happens in the hearts of people when we're willing to wait on His timing, on His goodness. El milagro que ocurre en los corazones de las personas cuando creen en las maneras de Dios, en la forma de Dios, en la bondad de Dios. It takes faith to wait. Se requiere fe el esperar. It takes faith to wait upon the Lord. Se requiere fe esperar en el Señor. And that's why it says in Isaiah that those that wait upon the Lord will renew their strength. Por eso dice en Isaías que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. They will walk and not grow weary. Que ellos caminarán y no se cansarán. They will run and not be faint. Que ellos correrán y no. It says they that wait upon the Lord will mount up with wings like eagles. No desmayarán, sino que harán crecer sus
So I've got good news for all of you in the room that are waiting on a miracle today. Alas como el águila, y tengo buenas noticias para aquellos que están esperando en el Señor. And I believe I was sent here this morning to tell you one thing, this group, one thing. Yo creo que fui enviado acá esta mañana para decirle a este grupo, a usted que está acá, algo esta mañana. God is with us in the waiting. Dios está junto con nosotros en ese God tiempo de espera. God has not left us while we wait. Dios no nos abandona mientras esperamos. Come on, all of you that are waiting, would you stand right now? All those who are waiting on the Lord, would sí. you stand? Póngase de pie aquellos que están esperando algo en el Señor. Stand with me right now. We're going to worship the Lord. We're going to take a time and we're going to say, Lord, thank you that in this season of waiting. Póngase de pie conmigo y adore al Señor y diga, en este momento de espera, Señor. You are right here with us. Estás aquí junto con nosotros. You're right here among us. Estás aquí en medio de nosotros. The enemy wants to tell you that the Lord has abandoned you. El enemigo quiere decirle que el Señor le ha abandonado. But I have come from Colorado to tell you the Lord is with you. Pero yo vengo acá para decirle que el Señor está con usted. His name is Emmanuel. Su nombre es Emmanuel. God among us. Dios con nosotros. And I want you to say that word, Emmanuel. Yo quiero que usted diga en voz alta, Emmanuel. God is with us. Dios con nosotros. I want you to declare that. I want you to speak that out as life and faith in your heart. Quiero que usted lo diga en voz alta, fuerte, si usted tiene fe en su corazón. And I want you to tell the Lord, I will not grow weary in waiting. Quiero que usted le diga al Señor, no voy a desmayar, no me voy a fatigar en esperar. I want you to tell the Lord, I'm not going to stumble and fall while I'm waiting. Dígale al Señor, mientras espero, no voy a tropezarme ni a caer. I want you to tell the Lord, Father, I know you are right here with me while I wait. Quiero que le diga al Señor, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo mientras espero. Come on, tell him. Dígale. Pray out loud. Ore en voz alta. Father, you are among us. Padre, estás en medio de nosotros. You are with your people. Estás con tu pueblo. Come on, people. Come on. This is when you say, Lord, I don't feel it. I don't see it. It seems like the seed is hidden under the soil. Este es el momento donde dice, aunque no la vea, no la sienta, allí está esa semilla en ese terreno. But every farmer knows that something miraculous is happening when the soil covers the seed. Toda persona de campo sabe que algo milagroso ocurre aun cuando la semilla esté cubierta con la tierra. All the farmers in this room know that while that soil is covering the seed. Todas las personas de campo saben que mientras la tierra cubre esa semilla. When the human eye cannot see. Cuando el ojo humano no puede ver esa semilla. Something hidden is happening. Algo está ocurriendo allí en lo oculto. A miracle is happening. Un milagro está ocurriendo. That seed is about to burst forth with life. Esa semilla está a punto de explotar con vida. That seed is about to become life. Esa semilla está a punto de convertirse en vida. That seed is about to produce. Esa semilla. And that seed is about to break forth that soil. Está a punto de cobrar vida y salir de esa tierra. Every farmer in the room knows that after a couple of weeks. Cada persona de campo en este lugar sabe que después de un par de semanas. They get up one morning. Se van a levantar una mañana. And every morning before there's been nothing but soil, nothing but dry ground, nothing but barren soil. Y todos los días antes de eso no hemos visto nada más que tierra, nada más que cosas que han cubierto lo que hemos plantado. Come on, every farmer knows that one day though they're going to walk out of their front door. Y todas las personas de campo saben que un día usted va a caminar por la puerta. And they're going to look out across their land. Y usted va a ver ese terreno. And there it is. Y allí está. Bursting forth. Life. Saliendo, surgiendo. Bursting vida. Forth. Vida, explotando. Life. Vida. Bursting forth. Vida, explotando hacia afuera. Come on. This is what I want you to. This is the Lord gave me this word for you today. El Señor me ha dado esta palabra para Some usted hoy. Some of you have grown weary in your waiting. Muchos han estado cansados esperando. You've lost hope. Usted ha perdido la esperanza. And the Lord gives me this word for you today. Y el Señor me dio esta palabra para usted hoy. Life is about to burst forth. Vida viene. Come on. Life is about to burst forth. La vida está a punto de surgir life. De manera explosiva. God is with you. God has not left you. Dios está con usted. Dios no lo ha abandonado. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. I pray over my dear brothers and sisters today. Yo oro por mis hermanos y hermanas hoy. Father, I thank you that you are testing their faith.
Padre, yo te agradezco porque estás probando su fe. But you have not left them. No los has abandonado. You are right there near them. Estás justo ahí You're con ellos. Standing close to them. Tú estás de pie cerca de ellos. Closer than they know. Más cerca de lo que ellos saben. Holy Spirit, Espíritu Santo, we come today to receive the rain for today. Venimos aquí delante de ti para recibir la lluvia del día de hoy. Around the room, I just see a slow, steady, misting rain beginning to fall on the people's hearts. Oramos, pedimos por esa lluvia constante, segura, que comience a caer sobre los corazones de las personas. The slow rain, the misting rain, the steady rain of the Holy Spirit on our lives. Comience a pedir, Señor, esa lluvia constante y segura en nuestras vidas. Fill our cup, Lord. Dios, ven. May it overflow. Ven, inunda. They that wait upon the Lord will renew their strength. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. So Lord, today we wait on you. El Señor está acá esperando en usted.